Nos congregamos para celebrar la Pascua semanal, el gozo del domingo. La comunidad es camino de salvación para cada uno de sus miembros. Así, la Iglesia se convierte en signo de fraternidad cuando con caridad nos corregimos mutuamente de aquello que no nos ayuda en el camino del discipulado. Hoy nos unimos en oración fraterna con la Iglesia de Aquisgrán, Alemania. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía en este domingo 23 del tiempo ordinario. Soy el padre Andrés Felipe Jaramillo Gutiérrez, misionero javeriano de Yarumal. Actualmente sirvo al pueblo de Dios en la misión de Tailandia, al sureste asiático, y me encuentro contento de compartir la celebración en este Día del Señor con todos ustedes. De manera especial, hoy oramos por las almas del purgatorio y especialmente por todos los sacerdotes difuntos y obviamente por todas las intenciones de ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, hoy la palabra nos invita a construir comunidad, a descubrir que el espacio propicio para la madurez cristiana y para el seguimiento del Señor es esta familia que conformamos como cristianos, como iglesia. Pero en muchas ocasiones, en muchas situaciones, rompemos las relaciones con el otro. No vivimos este llamado a ser corresponsables en el cuidado de la vida y la vocación y el seguimiento de nuestros hermanos, y tampoco dejamos que ellos nos corrijan y nos ayuden en el camino de fe. Por eso, antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente que somos frágiles y necesitados de la paz y la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Y en este día domingo, día en que celebramos a Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, cantemos y glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le daban nada más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquiera de los otros mandamientos se resumen en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo, por eso la plenitud de la ley es el amor. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, dentro de nuestra experiencia de fe, dentro de nuestra vida como familia cristiana, es importante descubrir que, como les decía al inicio de la Eucaristía, el ambiente propicio para la madurez en el seguimiento del Señor es la comunidad. En muchos países del África y también del Asia hay un dicho que dice: cuando vamos solos, caminamos más rápido, pero cuando vamos juntos, cuando vamos acompañados, llegamos más lejos. Y el Señor nos invita a vivir esta experiencia de sentir que esa respuesta al llamado del Señor no se da en soledad, no se da en aislamiento, sino en una vivencia profunda de un sentido comunitario. Nuestra misma naturaleza, nuestra misma realidad como seres humanos, confirma que somos necesitados del otro, que un bebé cuando recién nace no puede vivir sin la compañía del otro. Y esto que está en nuestro ADN como seres humanos es el reflejo también del proyecto amoroso de Dios para con la humanidad. Nos dice el libro del Génesis que como seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y sabemos por fe que nuestro Dios es un Dios que es comunidad. Un Dios que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso nuestra vida cristiana, al ser reflejo de la vida de Dios que es comunidad, nos debe llevar al compromiso con el otro, al encuentro con el otro. Y precisamente el Señor hoy en su Evangelio nos pone el tema de la comunidad como el espacio propicio para poder responder al llamado de Dios. Hemos iniciado esa lectura del capítulo 18 del Evangelio de Mateo, que se enmarca dentro del gran discurso de la comunidad. Jesús, en su camino a Jerusalén, se dedica a formar a los discípulos para que puedan enfrentar los desafíos que implica el asumir el proyecto de Jesús. Y uno de los grandes desafíos y una de las grandes realidades que estamos llamados a fortalecer es precisamente la vida en comunidad. Y esta vida en comunidad se puede convertir en una experiencia de cielo o quizás en una experiencia de tormento, dependiendo de cómo abracemos con madurez el proyecto de caminar con el otro y hacerlo no por un mero objetivo altruista, sino
como convicción de que el Señor me invita a caminar con hermanos. Dentro de la vida comunitaria, obviamente, van a presentarse realidades de dificultad, van a presentarse enfrentamientos, van a presentarse conflictos, porque es lo común dentro de una vida como seres humanos. Si vemos nuestras familias, especialmente los hogares donde hay muchos hermanos, estas familias numerosas, como se solían ver aquí en nuestra región de Antioquia y esa parte de Colombia, vemos que no hay ningún hermano, a ningún miembro de la familia que ha sido cortado con la misma tijera. Todos tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestra propia identidad, tenemos aquello que nos diferencia. Pero siempre cuando un proyecto es fundamentado en el amor, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de las dificultades, el Señor sigue ayudándonos a ser familia. Por eso Jesús invita a los discípulos a ser guardianes los unos de los otros, pero ser guardianes no significa ser policías unos de otros, por el contrario, significa descubrir que yo estoy llamado a ser corresponsable en la construcción de la comunidad y por ende estoy llamado a entrar en lo que en nuestra iglesia llamamos la cultura del cuidado, cuidado por el otro, cuidado de aquello que pueda poner en peligro la vida de la comunidad y que está en nuestras manos salvaguardar al hermano y las relaciones con el otro. Hoy el Evangelio nos indica una metodología que es lo que llamaríamos la corrección fraterna, que más que unos pasos a seguir es un cultivar una actitud de descubrir que el otro también es parte de mí, que por ser parte de mí me tiene que doler y tengo que actuar responsablemente para extender la mano con un corazón misericordioso y acompañar al otro. El Señor nos dice, si tu hermano peca contra ti, corrígelo, repréndelo a solas. Luego, pues si no hace caso, llama a unos testigos y al final, si no hace caso, invita a toda la comunidad. Y si no, considéralo como alguien que está apartado de la vida de tu familia. Pero muchas veces nosotros hacemos el efecto contrario. Algunas veces quizás empezamos apartando al otro y empezamos a contarle a todo el mundo y realmente el último en enterarse quizás es el hermano. Entonces es por eso que el Señor nos invita primero a que descubramos que lo que nos tiene que acercar al otro y corregir no es la diferencia de personalidades, sino realmente que haya una situación de fragilidad. Entonces, esta realidad de construir familia implica no que nos sintamos mejores que el otro. El Señor no nos llama a sentirnos con superioridad moral frente a los demás, sino a que podamos acompañarnos en esta realidad de ser comunidad, de ser familia. Obviamente, este es el poder que el Señor regala a su iglesia. El Señor no da el poder de condenar, no da el poder de rechazar. El poder que hemos recibido del Señor es el poder de reconciliar, el poder de sanar las relaciones, el poder de acompañar al otro incluso en sus momentos de fragilidad. Por eso, el gran don que recibe la iglesia y el gran ministerio que recibe la comunidad cristiana es el ministerio de la reconciliación. Pero ¿qué es lo que va a fundamentar toda esta realidad y lo que nos va a ayudar a acercarnos al otro? Es justamente la experiencia de oración, la de saber que si el Señor nos quiere como comunidad, Él garantiza el don de su presencia. Y esto lo dice muy bellamente en el Evangelio, porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es el Señor que nos ama, es el Señor que no quiere que caminemos solos, el que nos convoca. Y cuando hay un amor que nos convoca, cuando hay un ideal concreto, cuando nuestro camino como familia tiene sentido, es ahí donde el Señor, en su amor, manifiesta y garantiza la realidad de su presencia. En el país donde trabajo, en Tailandia, la comunidad es una dimensión fundamental en el anuncio del Evangelio. Muchas veces, en un contexto totalmente budista, donde la gente obviamente es llamada a ser pacífica, pero muchas veces a asumir quizás egoístamente la responsabilidad de su existencia, la comunidad se convierte en un don
donde Cristo resucitado se revela con poder y anima a hombres y mujeres que van en búsqueda de sentido de la vida a encontrar un espacio propicio donde sentir que sus dones, sus realidades, sus llamados y vocaciones específicas tienen un lugar para desarrollarse y planificarse. Es en esta experiencia donde el cristianismo es minoría, allá la Iglesia Católica es menos del 1% de la población, donde la vida comunitaria se convierte no solo en un espacio de madurez, sino en el signo evangelizador para una sociedad que quizás ha caído en el egoísmo. ¿Por qué son identificados los cristianos en la sociedad, en un mundo como Tailandia o en países donde los cristianos somos minoría? Justamente por el don de la comunidad, por la compasión, por una mirada nueva frente al otro. El Señor nos invita a que tengamos un corazón y unos sentimientos como los de Él, capaces de mirar al otro no como jueces, sino como un hermano, como parte de mí, como parte de mi familia. En este domingo pidámosle pues al Señor que nos regale la gracia de responder generosamente a su llamado, para que abrazando el proyecto de la comunidad podamos hacernos siempre presentes y partícipes en la construcción del reino, reino de fraternidad, reino de amor, reino de justicia, reino donde todas las personas, como dice el Papa Francisco, tienen un puesto, tienen un nombre, tienen un lugar y sobre todo tienen una presencia amorosa en el corazón de Dios. Que el Señor nos bendiga y que esa palabra que hemos escuchado dé fruto en nuestro camino como familia. Amén. Les invito a que proclamemos nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, con un corazón humilde y confiado, dirijamos nuestras súplicas al Padre del Cielo y digámosle: Padre bondadoso, escúchanos. Padre bondadoso, escúchanos. Por la Iglesia Universal, en especial por la Iglesia Hermana de Aquisgrán, para que su acción evangelizadora llegue a todos los hombres, especialmente a aquellos que aún no reciben el mensaje de Cristo, oremos. Padre bondadoso, escúchanos. Por los gobernantes y líderes mundiales, para que con corazón generoso animen y ayuden a los más necesitados, oremos. Padre bondadoso, escúchanos. Por todos los que sufren, para que Dios les conceda la fuerza en medio de las adversidades y experimenten su infinita bondad que no se agota, oremos. Padre bondadoso, escúchanos. Por quienes se han apartado del buen camino, para que encuentren quien los ayude a volver a Cristo con caridad sincera, oremos. Padre bondadoso, escúchanos. Por nosotros aquí reunidos, para que aprendamos a amarnos, corrigiéndonos fraternalmente, y así cumplamos la nueva ley de Cristo, oremos. Padre bondadoso, escúchanos. Presentemos de manera especial las intenciones por las cuales celebramos nuestra Eucaristía, por las almas del purgatorio y particularmente por el eterno descanso de todos los sacerdotes difuntos. Atiende, Padre, las plegarias de tu pueblo y concédenos el gozo de servirte siempre con mayor fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Presentamos el
vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que trayendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza, y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Porque tu Espíritu es el que mueve los corazones de los seres humanos para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de la salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros, por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios.
porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, en este banquete salvífico. Concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia, familia misionera, signo de unidad e instrumento de tu paz. Y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Ricardo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el Espíritu del Señor somos familia. Jesucristo ha revelado el rostro de un Dios que es amor, un Dios que quiere que caminemos en comunidad. Y sabiéndonos pues amados por Él, llenos no de un espíritu de temor y de cobardía, sino de espíritu de hijas e hijos que llaman a su Dios Papá, digamos confiadamente las palabras que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor,
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y en el espíritu de Cristo que nos ama, compartamos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos pues la invitación de la palabra en este día, construir comunidad. Recordemos que el Señor nos ha dado hermanas y hermanos para caminar en el amor, para crecer en el conocimiento de su nombre y sobre todo para ser testigos, para ser portadores de una buena noticia para un mundo dividido por guerras y enemistades.
que seamos siempre instrumentos de la presencia del Señor y que a través de nuestros gestos, de nuestra vida, comuniquemos el amor de este Dios que nos llama a ser familia en el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Amén. Amén. Y en alegría del Señor que nos ama y nos invita a ser testigos de la buena noticia de su amor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname.